Gracias. Es derecha, izquierda, avance y retorce. Sí. Hola, buenas tardes, noches. Ya no sé, porque aquí adentro no se ve el sol. Primero, para quienes no me conocen, soy una persona intersexual, por eso mi voz y por eso algunos rasgos de mi cuerpo no hacen tanto match con lo que ustedes esperarían de cualquier persona. Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Esta campus es Feel the Future, pero necesitamos pararnos en donde hemos sido pasado. Quiero hacer un sondeo para empezar. ¿Quiénes son developers? Bien. Project managers, testers, diseñadores. Bien. Gracias por venir. De verdad, muchas gracias, porque lo que hoy voy a abordar es este problema que tenemos en el día a día. En esa idea estereotipada de todos los developers son culpables antes siquiera de revisar cualquier cosa. ¿A quién le ha pasado que le dicen que tuvo la culpa de algo cuando no han revisado el proceso? Manos. Bueno, veo que la mayoría está en sintonía. Vamos a empezar. Voy a leer, de antemano pido una disculpa, el tema de la presentación fue un poco apresurada, porque adivinen qué, estuve 4 días trabajando seguidos, porque tenía mucha chamba. Ahorita llegamos por ahí a algún punto. Escenario 1. Tai es una developer, tiene un compromiso, es viernes. La persona que está testeando el proyecto, que está probando, levanta un bug a las 5:30 de la tarde. Tai tiene responsabilidad de hacer software con bugs, pero Tai salió a las 5 de la tarde. Tai tiene la culpa. ¿A quién le ha pasado que le levantan un bug fuera de horario? Señores, señores, señoras y señores, primer caso real al que nos enfrentamos cada que tenemos que entregar un componente. Se entrega y la gente que sigue de nosotros no hace su chamba. Veamos la realidad. La mayoría tenemos horarios diversos para tirar código. Hay quienes preferimos la madrugada, hay quienes preferimos la mañana. Todos tenemos nuestra manera, pero cuando entregamos y el tester no hace su chamba, no es culpa del developer. Señores PMs que están por aquí, tomen nota. Hay que revisar el ciclo de software completo. Un bug levantado afuera de tiempo no es responsabilidad del developer. Y ahorita van a empezar a, quizá vamos a empezar a reír y a platicar un poco, porque esas historias las hemos vivido, yo creo que más de alguna vez. Escenario 2. La superestrella en su trabajo tiene una semana sin requerimientos. Su project manager le entrega 3 requerimientos el lunes y todos para entregar en la misma semana que se pidieron. La estimación de cada requerimiento era de 1 semana para cada uno. Lau hace el mejor de sus esfuerzos, saca 2 de los 3 componentes y le falta 1. Y Laura es culpable. Lo siento, también les toca, señores PMs. Estamos cayendo en Guadalajara, por ahí veo caritas de sí, sí es cierto. Estamos cayendo en una cultura de no salgo a tiempo, llega tarde el requerimiento, el cliente no me lo dio. Y ojo, yo les entiendo. En mi trabajo yo trato con clientes y con mi equipo. Y con los clientes tienes que estar así con la sonrisa, perdón si no se escucha. Y con el equipo tienes que estar viendo cómo les ayudas y también poniendo la sonrisa para ayudarles a crecer. Pero esto es lo que quería hablar hoy. Tomemos conciencia de lo que nos toca. Verdaderamente, un developer que tú le entregas 3 requerimientos para 1 semana es imposible. Es imposible. Eres muy, muy...
pero no vas a sacar tres requerimientos porque el cliente, porque además a veces es el cliente el que no llegó contigo y te entregó. Pero cuando caen los muertos, usualmente el que paga el plato roto es el developer, es al que le cargan calor. Entonces, este es escenario 2. Si tienen dudas o preguntas, porfa, vayan guardándolas. Me gustaría que esto va a ser más o menos media hora de plática y media hora de intercambio de conversación entre todos. Si alguien quiere responder alguna otra duda, que pregunte a alguien más, validísimo. Pero necesitamos bajar estos escenarios. Escenario 3. Marce es diseñadora web. Durante un mes ha estado entregando avances a su cliente para validar que está satisfecho con el trabajo realizado. El día de entrega, el diseñador hace un reclamo porque el diseño de CSS está 2 píxeles menos de lo que solicitó. Sonrisas por allá también, de aquel lado, acá atrás. ¿Cuántas veces no llegamos a estos puntos de entrega? Y se está llevando el seguimiento. Y finalmente, en este caso, el diseñador es tu cliente. Porque el diseñador es el que te dice, muévelo para acá, muévelo para allá, súbelo, no se ve bien, vuélvelo a hacer, cámbialo. Señores diseñadores, la programación es hermosa. Verdaderamente es un arte. Pero no es como tomar Paint. Bueno, voy a cambiar el Paint por Fireworks, o por Photoshop, o por Corel para los que son más viejitos. No es llegar y mover algo. Para hacer un CSS se necesitan horas. ¿Alguien hace CSS? Okay, gracias. Vale la pena, señores PMs, nuevamente, que revisemos esto. Y ojo, el dato de los 2 píxeles es una historia real. Esto es una historia del pasado. Llegas, entregas y el diseñador, es que está 2 píxeles a la izquierda. Y era en el tiempo de Joomla. ¿Alguien conoce Joomla? ¿Sabe qué tan difícil es hacer un template para Joomla? Son horas y horas de estar ajustando. Escenario 4. Juan tiene más de 10 años de experiencia programando. Cuando le entregan un requerimiento, no lo entiende. Cuestiona el porqué del uso de la API. Vieja, nadie la usa, eso ya no sirve. Cuando le pregunta al arquitecto de software, lo único que recibe por respuesta es, desarrolla el requerimiento y no estés preguntando. No le aportes al requerimiento, tú estás para programar. Oye, pero es que está mal. No, yo soy el arquitecto de software y yo digo que el requerimiento tiene que ser así. Se desarrolla el componente sin cuestionar el requerimiento. Pasan 3 meses y el requerimiento no funciona. Porque la versión del sistema operativo, que era 3.3.3.3.1, ya cambió a 3.3.3.2 y tu componente ya no sirve. ¿Quién tiene la culpa? El developer. ¿Por qué? Es que no me dijiste a tiempo. Y estos son los reclamos, ojo, estos son reclamos reales. Es que no me dijiste a tiempo. Es que realmente tú no debes de quedarte callado. Debes de hablar y aportarle al requerimiento. Oye, pero yo te dije hace tiempo de desarrollo que esto estaba mal. No, pero es que tienes que ser proactivo. Sonrisas por ahí. No, es un poco por eso elegí el tema, por eso elegí el nombre, porque realmente necesito que empecemos a ver que el developer no siempre es culpable, muchachos. Este es el tema. Escenario 5. Alan es un programador o un developer híbrido de aplicaciones híbridas, perdón. Tras pasar rigurosas pruebas de rutina en la app, llega a producción
y a las tiendas más populares de venta de aplicaciones. Miles de clientes utilizan equipos con menos requerimientos de los que necesita la app. La app no funciona, se traba y truena. El cliente se enoja y adivinen a quién le reclama. Al developer. Alan tiene la culpa. Voy a dejar de lado las diapositivas y voy a empezar a hablar de experiencia. Esto es una probadita de cientos quizá de experiencias que están aquí. Yo te veo reír y de verdad parece que le pegué. Muchachos, somos desarrolladores de software, pero somos humanos. Todos los que no son developers, por favor, volteen a ver al de al lado, que si es developer, si tienen un PM al lado, brínquense uno o dos. Y véanlos. Y perdón, me voy a empezar a meter en cosas serias del development. Somos personas que todos tenemos pancita. Que nuestros tiempos libres usualmente es para comer, para ingerir alguna bebida espirituosa, para dormir, cuando hay tiempo de dormir, y para jugar en línea. En general, habrá quienes tengan algún deporte, quienes hagan alguna otra práctica, pero el developer es un ser humano, y vengo aquí a este escenario un poco a levantar la voz y a decir, señores, basta, PMs, tomen su responsabilidad y hagan las cosas en tiempo. Ustedes son el ejemplo de mucha gente que aspira a crecer. Cuando vemos que los PMs y los requerimientos te llegan mal, te llega un requerimiento incompleto y te dicen hazlo y lo haces y está mal, no es responsabilidad del de abajo, es responsabilidad del PM. Y ahí por ahí me faltó alguien en diseño a medias. Gente que hace requerimientos de diseño, bueno, diseño de requerimientos ya en un diagrama de secuencia o en un diagrama de flujo y no hace las validaciones. ¿Y qué crees? No metiste las validaciones y la clase no es privada, es pública. Y lo primero que prueba el cliente es meter una letra en tu código y truena. Y el primero que brinca es el PM otra vez porque tiene que estar así con el cliente. Tiene que dar la cara al cliente. Y no se está viendo que hay gente intermedia, tanto arquitectos de software como diseñadores de software, que no están haciendo su chamba. Señores testers, que por ahí sí vi varias manos levantadas, por favor, levantar bugs no es a las 6 de la tarde el viernes. La mayoría de los proyectos que yo conozco el viernes a las 6 de la tarde están levantando bugs y la gente sale a las 5. Y la subida a producción es el sábado. Muchachos, ¿por qué se ríen? Pareciera que solo es un supuesto. Señores testers y señores integradores, que no pregunté si había algún integrador por aquí. Nadie. Wow. Allá atrás hay alguien. Muchísimo. Hagan su trabajo en tiempo y forma también. Y esto sí es un reclamo de frente. Esto es un necesitamos que se pongan y hagan las cosas en tiempo. Los developers, lo voy a decir por mí, habrá quien se pueda subir a mi reclamo. Los developers no somos máquinas que no tenemos compromisos. Tenemos una vida igual que el resto de la gente y tenemos compromisos. Y subir el bug a las 6 de la tarde implica que a las 7 te están llamando por teléfono y oh, necesito que te conectes, en el mejor de los casos. El otro es, oye güey, tronó la aplicación y necesitamos que se venga todo el equipo a seguirle porque si no, no va a salir el delivery para mañana. Sigo viendo sonrisas. No sé si estoy mal y yo aquí voy a abrir un primer espacio para si alguien tiene una pregunta hasta donde voy de lo que he hablado, porque veo muchas sonrisas. No sé si alguien quiera contarnos alguna anécdota de estas que no pasan.
pero sí me gustaría saber, PMs, defiéndanse con toda la confianza del mundo. Me gustaría saber qué han vivido ustedes, qué tenemos que compartir para los demás. Y ojo, dejo el último escenario porque la siguiente parte creo que para mí es la clave, ¿no? Pero no sé si alguien quiera comentar algo en este momento. ¿Nadie? ¿Nadie acá? ¿Twitcheros? ¿No? ¿Alguien de acá? Ok. Perdón, voy a hacer una pausa. Voy a retomar un poco a los amigos PMs. De todo corazón, no me odien. No sé si son los PMs o otra posición de otro nombre. No prometan magia. Con la programación se pueden hacer miles de cosas, millones, pero no somos magos. Si ustedes llegan con un requerimiento mágico, usualmente lo que va a pasar es que o no vamos a llegar a la meta en tiempo, sí se puede, pero no vamos a llegar a la meta en tiempo, o el cliente se va a ir. Las posiciones usualmente de ventas, y esto es, voy a ampliarlo también a la gente de ventas, perdón, vende magia. ¿A cuántos no nos han llegado con un requerimiento? Es que esta tecnología es nueva y es lo que viene y es lo último. Y necesito un prototipo. Pero hoy es miércoles. Necesito que lo saquen para el viernes. No sé si alguien vende software. Vuelvo ahí atrás otra vez. Por acá. Y realmente, perdón que esto parezca más como un salí a defender los developers. No, tenemos lo nuestro. Tenemos nuestros tiempos, que a veces no son los más ortodoxos. Tenemos los bugs, que a veces se nos van en cosas completamente absurdas. Tenemos el tema simplemente del public y private, y que a veces le pones el otro y ahí ya tronó algo. Pero realmente hoy quiero hablar de... quiero compartir esto. La verdad, ahorita me siento un poco impresionada, es muchísima gente la que vino hoy. Con toda franqueza, no esperaba tanta gente. Gente, perdón. La verdad es que la lámpara está media dura. ¿A quién estoy? Perdón, ayúdenme. ¿A quién estoy emitiendo en el proceso de software? ¿A quién no me he llevado? Híjole, pero los analistas usualmente les pagan para que hagan bien su trabajo. ¿Tienen alguna que contar de analistas? Porque la verdad es que sí no lo traigo. Nadie. No van a contar que llegaron y les dijeron, necesitamos que resuelva este proceso económico. Y que se terminó y que cuando llegó dijo, oye, pero el dólar está fijo. Está hardcoreado. Y luego por ahí algún banco, ese sí no voy a decir cuál, pero por ahí algún banco sale la venta a precio del año 94 porque con eso hardcoreado en el código. Esas son de developer. Pero de veras nadie quiere contar algo de un business analyst. Así de, ¿no? ¿Tú? Ah, no, ok. ¿Quién más estoy omitiendo? Ánimo, muchachos. Sin miedo. No los va a grabar la cámara. No vamos a ver de qué empresa viene. No, realmente voy a regresar un poco. Ella es una amiga. Esto es totalmente real. Voy a hablar de mi
de mis días de development más difíciles, y son jornadas no de 24 ni de 48 horas, son de mucho más horas sin dormir, porque tiene que salir el requerimiento. Güey, ya no puedo, güey, ayúdame, ya no hay recursos. Creo que esa parte también la vivimos todos los días. No hay recursos. Yo sé que por acá debe haber algún empresario, ahí sí no voy a pedir que levante la mano, porque pues esto es un poco discreto. Pedirle de favor, señores empresarios, inviertan en sus equipos. Entendemos que las empresas son empresas y tienen que ser negocios. Pero de verdad, el que un developer pueda trabajar desde su casa a través de JIT sin ningún problema, no implica que tenga que estar, yo lo he escuchado por ahí, viendo Netflix en su casa en lugar de programando. Hablamos de que somos una generación que estamos cambiando paradigmas y vemos 8 horas nalga en la silla el developer y somos felices, aunque no haya hecho nada, contra alguien que puede estar en su casa de manera remota entregando el producto en tiempo y forma, de manera más cómoda, de manera más tranquila, de manera más serena. Y la diferencia es que la lab me cuesta 3,000 pesos más que la PC. Esos son los argumentos. Es triste ver cómo la gente ha ido haciendo al developer de lado, de lado, de lado. Y es difícil hablarlo porque el developer se ha vuelto el pasto del desarrollo de software. No sé si alguien conoce la analogía, pero el pasto todo el mundo lo come, lo pisa o lo ensucia. De alguna manera, esto es un llamado a toda la gente que esté involucrada en el ciclo de software, que cambien la manera de pensar, que vean al developer como un ser humano, que no hablamos, no hablamos. Te clavas en el código y no le dices nada a nadie y llega alguien y te toca la espalda y es, ¿qué pedo, güey? Y perdón, porque las posiciones que a mí me parecen más clave en el desarrollo de software y en el impacto al developer directamente. Sabemos que están los business analysts y la verdad te digo, no puse un ejemplo de business analyst, se me pasó. De los diseñadores no viene escenario. Viene esta parte de como de lo veo como parte de la arquitectura. Quizá yo no veo tan lejano un diseñador de software y un arquitecto de software. Igual es un tema de percepción, igual es un tema de implementación por experiencias que yo he tenido. Pero sí, este es el llamado, déjenme ver cómo voy. No sé, aquí voy a abrir preguntas y respuestas relativamente rápido porque quiero cerrar esto con otro bloquecito. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A la hora. Por allá. Hola. Regularmente el desarrollador. ¿Cómo estás? Me llamo Leonidas. Regularmente culpamos al desarrollador cuando hay un problema de software, lo que llamamos un bug. Entonces, cuando hay un bicho dentro de nuestro código, el desarrollador termina teniendo la culpa de todo. Pero en medio de esto, si es una agencia y hay un product o project manager en medio, aquí una pregunta. Primero, ¿creerías que ese product o project manager debería tener algún aspecto técnico en sus conocimientos para poder dar algún consejo, probar el producto antes de que sea mandado al cliente? Lo siguiente, otra forma de resolver bug, ¿crees que todos los productos que sean desarrollados deberían tener algún tipo de test funcional o unit test para que no caigan en esta clase de errores típicos? ¿O cómo evitamos que el developer tenga la culpa? Bueno, no.
Ok. Primero, en cuanto a ciclo de software, no es opcional, creo. Cualquiera que entregue productos sin probar, levante la mano y me cae que yo sí digo, estás pesado para programar. Antes de que cualquier producto llegue con un cliente, tiene que ser probado de manera funcional y, ojo, esto no todo el mundo lo hace, de manera no funcional. Sabemos que los requerimientos no funcionales son estimaciones que se hacen de carga, de procesamiento, de cálculo de almacenamiento de datos en storage y demás. No siempre se hace. Y también me consta, tienes el software funcional, no se hace el procesamiento no funcional y un flujo que debe de correr en media hora, corre en 2 días. Tiene que pasar. Y ojo, ahí va la respuesta. Si un bug llega a producción, no es el developer. El developer codeó en su momento y hizo una entrega en su momento. Sí, el PM, por un lado, no revisa que los tiempos de testing sean los correctos, yo veo al PM con más responsabilidad y al de testing enseguida. Sí, están en tiempo y forma. El tester omitió un caso donde existe un bug y la responsabilidad es totalmente del tester. ¿Por qué? Porque finalmente el tester tiene sus escenarios creados que son los bugs que están estimados o calculados para que pasen. Entonces, ese es el verdadero detalle. No debería de llegar ningún bug a producción. Salvo en el último escenario, vamos a ver, donde es el cliente final, el que no cumple con los requerimientos, el bug es del tester. ¿Alguien más que quiera preguntar algo o comentar algo? Sin miedo, muchachos. Bueno. Bueno, mi nombre es Morgan. Hola. Soy el agraviado de este. Mira, lo que nos ha pasado a nosotros generalmente se va por dos caminos. Te digo, llevo ya 6 empresas en las que he estado trabajando. Cada empresa es diferente. La alta gerencia es diferente. Nos ajusta diferente. No es lo mismo vender software a desarrollar de in-house. Se va por dos caminos, siempre he dicho. La parte que más nos ha dolido son, primero, el desconocimiento del negocio. Es fundamental conocer el negocio, porque muchas veces uno como desarrollador, porque incluso yo empecé por desarrollador, caminé por todas las áreas para poder llegar a donde estoy. Cuando no conoces el negocio, es difícil que detectes una mejora. Y muchas veces los bugs son por desconocimiento. Y te lo digo, está comprobadísimo. Son desconocimiento. Que resulta que la tasa debería haberse calculado con el 15%. Espérate, ¿dónde dice esa regla de negocio? Se supone que lo debe haber dicho el analista. Sí, pero ¿qué se lo dijo el cliente? Pero nunca se lo dijo. Bueno, dices tú, como pues, lamentablemente, ¿qué nos falló? Le digo, más que nada de buscar culpables, porque muchas veces la mayoría de las empresas buscan un culpable, no buscan la solución. ¿Cuál es la solución? Correcto. Pregunta, párate, ve. Usamos Scrum nosotros. Claro. Usamos Scrum. Párate, ve y di. Si no te resuelven uno, vete con el otro hasta que te resuelvan. Porque la culpa no va a ser de nosotros, le digo. Y se quedan los planes. No, pues sí es cierto. Van, buscan, no nos resolvieron. Perfecto. Ahora sí, mándale un correíto donde le estás diciendo que no nos están proveyendo. Bueno, ese es un camino. Correcto. El número 2 es el desconocimiento de la tecnología. O el lenguaje. La tecnología cambia constantemente. Correcto. Y de un día para otro ya no funciona. Empezando cuando robamos código del internet y lo pegamos y vámonos para adelante. Bueno, el detalle es ahí las curvas de aprendizaje. Muchas veces el PMP se le va la onda a decir, hay una curva de aprendizaje. Es un lenguaje nuevo, es Java, es Android, no lo ven y se comprometen a una fecha. Ahora, ¿dónde está la otra parte de la capacidad que deberemos de tener para poder tener una pronta respuesta? ¿Por qué? Porque las empresas
crecen a pasos agigantados. ¿Dónde generamos esa capacidad nosotros también para poder crecer junto con la empresa? Yo vengo de una empresa que creció en cuestión de años, 2 años y ya, creció bastante grande y la capacidad del área de desarrollo fue superada. Nosotros ahorita lo que usamos es Scrum, nos ha estado funcionando muy bien, gracias a Dios nos está funcionando muy bien Scrum, pero también a nosotros nos toca lidiar con el jefe de jefes. Te pegas unos rounds, pero si no te pones a casilla, dijo el otro, tienes que lograr entender. Y yo creo que uno de los principales puntos para nosotros es negociar, ser buenos negociadores. Lamentablemente, pues cuando tú vendes software no tienes lo mismo y nunca te alcanza para hacer un análisis, un desarrollo, las pruebas. Y aparte no contamos con la infraestructura para hacer la parte de... ¿Llames o qué? La parte de el ciclo completo. Es para ayer. Y andamos buscando, queremos comprar un DeLorean para empezar a hacer desarrollos en el pasado. En el pasado. Correcto. Gracias. Yo, igual, si gustas empezar a sentir el micrófono, yo lo que te preguntaría es, pero ¿y entonces por qué todo el mundo calle? Es que los developers no están jalando. Porque te caen, ¿eh? Y eso de la curva del aprendizaje es real. Llegan y te dicen, oye, necesito que sepan JPA para mañana. Es por una mala planeación. No tenemos un marco. Nosotros ahorita, por ejemplo, una histórico. Empezamos nosotros... Había una empresa que me empezó a pedir minutos. ¿Cuántos minutos me terminas esto? No tengo un marco de referencia como para decirte. Evolucionamos horas. ¿Cuántas horas? Ahorita vamos en días. Y sabes que los días me han servido más. ¿Por qué? Porque los dividimos en cuartillas, Leo. 3 días, 4 días, 5 días. Pero también fíjate que hay algo que a mí me gusta en la empresa en la que estoy, la conciencia de mi jefe. Él es el director operativo. Entiende, la parte principal es que negocias ese entendimiento. Somos personas y créeme que nos ha pasado que el día sábado, porque nosotros trabajamos los sábados, salimos a la 1, 15 minutos antes, nos dicen, oye, fíjate que hay un problema no sé qué. Ya nos vamos. Es lo mismo, les digo, que es lo que pasa con los bancos. A nosotros los bancos nos cortan nosotros trabajamos con SPEI, trabajamos con dinero móvil, y el banco te corta a las 4 de la tarde el día viernes y ya no hay nada que hagas. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Yo no puedo dejar al equipo, pero hay otra parte que siempre negocio con ellos. Leves, el problema está así, se quieren quedar o nos vamos. Gracias a Dios, fíjate que el mismo equipo ese lo sacamos. O hay veces que sabes que estamos muy cansados, ya nos vamos, pues vámonos. Ya, si me corren, no hay problema. Es que esa es la parte que se tiene que hacer. Hay que ver nos tenemos que empezar a ver como humanos. ¿Por qué? Porque, como les digo, él tiene un hijo, él tiene esposa, tiene novia, tiene al final el desgaste emocional, al tiempo, empieza a bajar el rendimiento, porque esa es otra que tampoco no se ve. Con el tiempo, el equipo baja. Lo gastas, te lo acabas y termina por irse una persona que era buenísima para programar. Y eso no te duele. Y esa es la parte que trata uno de venderle. Hey, hay que tener mucho cuidado porque esta gente nos está estresando. Tienes que empezar a bajar esas líneas. No más que no todos tienen esa capacidad. Generalmente nos vemos en la parte de queremos vender y nunca nos preocupamos por la gente que pega la mezcla, que realmente somos los desarrolladores. De luego me cuento porque también empecé por ahí y me dolió. Pero bueno, gracias. Por ahí va, voy a aventarme un par de comerciales. Creí que habría un poquito más de interacción. No sé si alguien más quiera. Perfecto. Pero sí traigo por ahí 2 comerciales. Ahorita los aventamos. Sí, bueno. Bueno, sí, mi pregunta es más que nada las empresas. Hay algunas empresas que trabajan muy a las orillas de la ciudad. Y en el escenario 5 me parece donde dicen que todos tienen que... la aplicación falló y todos tienen que regresarse para volver a hacer las validaciones y todo eso.
¿Hay algún caso de uso de algún programa que haya evitado eso, de que tengan que regresarse todos a la empresa? O sea, poder hacer el trabajo en línea, pero que no sea tan limitado, que sea así de código abierto o algo así. Mira, un poco es lo que comentaba. Las empresas y los empresarios, ojo, las empresas me refiero a todos los que no tienen que ver directamente con el proceso de software, que sería básicamente el desarrollador que ya implementa un diseño y el tester. Es un integrador por ahí en medio muchas veces, pero es el dueño de la empresa o el PM que le dicen tienes tanto para meter en recursos, el que tiene que balancear y decir puedo comprar 4 PCs con 2 monitores o puedo comprar 4 labs para que la gente esté trabajando en su casa con su monitor 4K de ¿cuántas pulgadas les gusta? 50 y zafo pulgadas. Estás en tu casa, esto no es cotorreo, esto es serio. Estás en tu casa, no tienes que madrugar, no tienes que lidiar con el tráfico, no tienes que saber que te chocaron. Si vas en Uber, no tienes que saber que chocaron al Uber porque pasa, presente. Entonces, las estrategias de trabajo de manera remota tendrían que estar ya llegando a nuestras empresas. No todas las empresas ven el trabajo remoto de una manera correcta porque va a estar viendo Netflix. Te voy a decir argumentos. Porque se pone a jugar WoW. Oye, ¿y cómo sabes? Porque lo tengo entre mis amigos y yo también entro. Parece broma, es cierto. Necesitamos aprender a trabajar con responsabilidad individual, y esto no es tema de developer, es tema de todo el equipo. Si tú tienes tus entregables y los puedes sacar desde tu casa, ¿qué necesidad tenemos de estar 8 horas? Y esto es literal. Llegas, te sientas, X hora de la mañana, güey, vamos por café, Simón. Te vas, te sales 10, 15, 20 minutos. Y en lugar de haber sido productivo una hora corrida en tu casa, estás perdiéndole a veces 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, 2 horas, por el hecho de que tienes que levantarte al baño, tienes que comer algo, no desayunaste, tienes que ir a la tiendita, al Oxxo, perdón por el gol. Realmente el problema es que el PM tiene que tener la visión, y digo el PM porque usualmente es el señor de los dineros en los proyectos, la visión de decir, ¿sabes qué? Vamos a comprar 3 de escritorio con un monitor, pero una lap. Y esa lap se la voy a dar a mi desarrollador estrella, si tú quieres. Y a la siguiente vuelta, siguiente proyecto, dejo mis 3 PCs de respaldo por cuando vengan a la planta, o cuando vengan a la oficina, o cuando vengan al, ¿cómo le llaman? Site. Y ahí está la máquina y la pueden usar, y puedes usar Git para subir los archivos y para hacerlos entregables, y puedes usar herramientas de control de versiones para evitarte que estén planchando código. Entonces, ya existen las herramientas. El problema es que no tenemos la visión de decir, el developer está más a gusto en su casa porque anda en boxers o en shorts o en playera, no salió corriendo, desayunó temprano, desayunó con su familia, y entonces tiene la oportunidad, tiene la posibilidad de pensar que es su trabajo y resolver el diseño, en lugar de estar pensando en voy en el tráfico, a qué hora regreso, los niños no voy a alcanzar, voy a hacer la primaria, mil cosas que te genera el salir de tu casa a las 6 de la mañana, quienes vivimos en ciudades muy grandes, y quizá una hora antes de tu hora de trabajo, quienes viven en ciudades medianas. Entonces, creo que, no sé si te respondí, pero realmente ahí la visión es el invertir en decir, quédate en tu casa. ¿Yo qué necesito? Yo necesito el componente, no necesito que estés aquí 12 horas. Y aparte, no se ve el ahorro. Si tú no vas a una oficina, no gastas, esto puede parecer irrisorio, pero es real. Papel de baño, jabón, luz, 2 monitores, el no break. Estás en tu casa con una lap conectada a un no break o a un supresor de picos. No le pasa nada si hay una descarga. Alguien más tenía por ahí atrás un comentario, y bueno, acá hay otro. Por ahí.
yo vendo software. Hace mucho desarrollé, ahorita más me gusta juntar a los compañeros. Depende la especificaciones al que junto, porque ya hay mucha variación. Y el problema de quién tiene la culpa, aquí la tendría, me ha pasado en varias empresas, el que no habla, el que se deja. Porque siempre el que tiene la culpa nunca lo va a admitir, es el que más relajo hace. Entonces, con los desarrolladores me he encontrado, mis compañeros, claro, que no les gusta entrar a problemas y la aceptan, o no sé si es ese enfoque mío o es en general, o estoy en lo correcto. Y con eso. No, mira, yo ahí sí te tengo que responder, porque era un poco lo que comentaba hace rato. Perdón, voy a pedirles que levanten la mano otra vez, quien se anime. ¿A quién le han dicho, literal, textualmente, no le pongas de más al requerimiento, no te metas en el requerimiento porque eso es cosa de otra persona, desarróllalo así? En realidad me gustaría que voltearas a verlos. O sea, hay bastante gente que te lo dicen así. Y entonces cuando te empiezan a decir eso, tú tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? ¿Yo para qué me voy a poner a discutir? Yo lo saco como es, per se. Oye, pero el que estaba mal y que no nos dijiste. El developer tiene la culpa, sí, porque no habla. Pero ¿por qué no habla? Porque muchas veces el siguiente escalón le dice, no le muevas. Y si el siguiente escalón le dice no le muevas, ahí es el PM quien tendría que haber entrado a revisar que esté bien diseñado para poder pasarlo ya como requerimiento a un developer. Por ahí va. Te quitan esta parte, esto que yo estoy haciendo, la verdad es que mucha gente no lo hace. Llegar y decir, la culpa la tiene otro, mejor te callas y dejas que siga el flujo y que truene 15 días después. Y que después te levanten un nuevo requerimiento del requerimiento para corregir el requerimiento. Sí. Y así nos pasa. O sea, sí lo recibes así y sí te pasa eso en el proceso de software. No sé, allá atrás, perdón, por allá tenías un comentario, no sé si es pregunta. Bueno, aquí hemos estado hablando... de quién tiene la culpa en el proceso del desarrollo, ¿no? Que si el PM que llega con el requerimiento, que si el diseñador, porque a lo mejor no lo diseñó bien, y que uno de los que no estuviste aquí presente fue el analista, que a lo mejor no generó un buen análisis para que el desarrollador lo implementara, ¿no? A lo mejor el escenario ideal es, pues, tener una reunión desde que llega PM con el requerimiento y tomar una opinión, ¿no?, del proyecto o del requerimiento nuevo que se tiene. Agregando un punto aquí, a lo mejor que te hizo falta un slide, es cómo podemos agregar valor para que el desarrollador, pues, no lo vean más como un mecánico, ¿no?, que va y arregla el carro o va y arregla el desperfecto del desarrollo y se solucionó y al final ni lo toman en cuenta, porque el que lleva, vamos, el maestro del desarrollo, pues el que da la cara al cliente, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que a lo mejor alguien tuviera aquí un comentario, es cómo puede agregar un valor al trabajo que se está haciendo, porque un desarrollo es como un artista, ¿no? Lo empieza a pulir, hasta que le queda excelente y se reconoce esa obra. Y muchos de nosotros a lo mejor no vemos nuestro trabajo de esa manera, de que mi desarrollo es un arte y que lo tengo que estar puliendo hasta que llegue el trabajo final, ¿no? El valor, ¿quieres comentar algo ahorita? Ok, nada más, de mi parte yo les puedo decir, mi valor agregado es leer, es estudiar cosas de Scrum, cosas de lo que hoy se llama y que es un trend agile, cosas de UX, entender qué es, cómo funciona, cómo piensa la gente para que lo que yo desarrolle lo entienda quien vaya a utilizarlo. Estos son mis valores agregados porque es mi capacitación y es mi código el que va a ir a dar a algún lugar y resolverle un problema a alguien. En la cadena del desarrollo de software es muy complicado cambiar esto porque, vuelvo al ejemplo del arquitecto, voy a hablar de Hudson, no sé si todos conozcan Hudson,
Nadie. Ok, bueno, Hudson es una herramienta que básicamente toma un código, lo compila y lo deposita ya ejecutable en otra carpeta, y a las 12 de la noche con un minuto ejecuta un script donde corre todo el código y envía un correo de corrió todo el código o falló. Hace 2008 nosotros conocimos esa aplicación y hubo quien nos discutió, esa aplicación no sirve porque lo hoy era, me parece, Cruise Control, hace un ratote, y no sé si todavía exista, pero el arquitecto llega y te dice, haz esto, y el developer, en lugar de ir a la herramienta y leer de qué se trata, hay dos caminos: o borregazo, o voy con el arquitecto, oye, necesito que me expliques porque si no, no lo voy a poder sacar. El valor agregado es ese otro. Voy a la herramienta, la conozco, entiendo de qué se trata, y entonces, sin ir con el arquitecto y sin borreguear, resuelvo las cosas de una manera más integral. Creo que esa es la manera de dar un valor agregado. Perdón, ¿me ayudas con el micrófono? Gracias. Nomás complementándolo, muchachito acá. Me tocó estar como desarrollador. Viví esa parte también, gracias a Dios. Fíjate, había veces que nosotros nos daban un requerimiento y tienes que sacarlo. ¿Cuánto tiempo? Tanto. Perfecto. Y como dice, me faltó nomás esto para terminarlo. El problema fue que se me acabó el tiempo. Yo la culpa la veo no tanto en el desarrollador, porque como dice, nosotros hacemos obras maestras, diseñamos, modelamos y hacemos todo. El detalle es la planeación. El problema está en la planeación, en los tiempos que tú aceptas desde el principio, que te comprometes o te comprometido, depende, porque son cosas así. Pero el problema empieza desde que tú te comprometes. No se ha podido estabilizar o definir un mecanismo de estimaciones. Está Delphi, que es el que nosotros usamos, que es el donde todos participan, y ahí entra un compromiso. Tú te comprometes a sacarlo, pero es tu compromiso. Y tú dijiste que en el tiempo lo sacabas, es tu compromiso, tú sabes si te quedas. Pero obviamente conforme vas agarrando experiencia, lo vas a ir haciendo más grande. Esa es una de las soluciones que nosotros estamos implementando. Estamos en el camino, nos está funcionando. Yo creo que es una de las metas que les pudiera ayudar a ustedes. Es técnica de Delphi y se usa con juicio experto. Existen otras, por ahí el Cocomo y etcétera, que nunca han servido para nada, pero bueno, ni las usen, ya las probamos, no sirven para nada. Pero la planeación, el PMP es la evolución. Tienes que hacer un análisis, tienes que hacer una estimación. Esa parte no la traen, y muchas veces el evolucionar a un desarrollador como PMP, fuiste, lo sacaste de su y vas como administrador, y uno de los errores de la empresa, permítele escoger. No desarrollan a la gente, hay que desarrollar la parte de las habilidades también, hay que hacer crecimiento, pero no nomás en desarrollo. El camino. Y como jefe, pues voy a ganar tanto. El problema era que no desarrollan a las personas por área. Darles la oportunidad de que crezcan como en una sola área y que gane como un PMT. Claro. Que gane como un PMT. Yo creo que esa es la solución. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, la persona en el lugar que le gusta va a ser lo máximo. Va a ser lo más que pueda. Como PMT se va a desesperar. Créeme, no tenemos la capacidad y en algún momento entras en frustración. Yo creo que es uno de los puntos muy importantes que lo tienen que llevar de tarea y exigirles a sus propias empresas que los desarrollen. Yo me comprometo a mí como desarrollador, porque es lo que me gusta, desarrollen aquí. Y el problema es que el crecimiento, pues tratan de crecer y van y caen en algo que no les gusta. Pero bueno, sería todo. Está bien. Sí. Traigo dos comerciales en la parte de arriba. El primero, Voy a mencionarlo rápido. El primero es It Gets Better. ¿Alguien probó unas papas que salieron de colores en estos días? Básicamente este proyecto es un proyecto de inclusión para la comunidad LGBT, TTIQ, 2A, LGBT en corto.
Vale la pena que le echen un ojo, son videos en temas de inclusión. Es una manera, se estima, yo no voy a decir el dato duro porque no lo tengo, pero se estima que entre el 30 y 40% de la gente de tecnología entra en el LGBT. PMs, otra vez, chequen sus costos de lo que cuesta una persona que está en el closet y empiecen a voltear a ver el tema de inclusión en sus empresas, porque verdaderamente hay mucha gente que prefiere no salir, porque además en ambientes de ingeniero la carrilla no perdona. Entonces tratemos de conocer un poco más el tema de inclusión y están los videos. Del otro lado, y que me da mucho gusto, la comunidad es una comunidad que está radicada aquí en Guadalajara. Tech Women Community ahorita está en Campus Party. Hoy por la noche, a las 11 de la noche, Marce, a las 11, ¿dónde va? En Make the Future va a estar Marcela Sena. Ah, ok, hola. En el escenario de Workshop Make the Future vamos a estar con un grupo de chicas, comunidades de mujeres, hombres, todos son bienvenidos para poder hablar de estos temas de inclusión de mujeres y de todo. Así que pues los esperamos 11 de la noche. Un último comercial, el viernes va a estar Ofelia Pastrana y Sam del Río. Sam del Río pertenece a It Gets Better, directamente al tema de management de comunidad, de community management. Y bueno, Ofelia Pastrana creo que está de más presentarla, mucha gente la conocemos. Voy a cerrar, no, si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, podemos discutirlo con toda calma, quizá a un ladito porque el escenario ya viene el siguiente ponente. Muchachos, podemos ponerle empeño, disposición, tiempo extra, pizza, refresco, agua de cebada fermentada, no jugar en línea, dejar de ir al cosplay, buscar métodos de auditoría de redes en el alcance de nuestros dispositivos. Pero al final, el developer tiene la culpa. Muchas gracias.